¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la gran Feria Internacional de Capacitación organizada por Sodimac desde el 22 al 24 de agosto. ¿De qué se trata? Estamos con Carolina Huad, quien es gerente de marketing de Sodimac, que nos va a explicar un poco más. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien, bienvenidos. Hoy aquí contarles que estamos desde hoy jueves hasta el sábado de 8:30 a 6 de la tarde con la gran Feria de Capacitación, la gran Feria Internacional en esta versión. La verdad que los esperamos a todas las maestras y todos los maestros para que vengan a capacitarse, a conocer las últimas tecnologías que tenemos, a pasearse por todos los stands maravillosos que nuestros proveedores tienen dispuestos para todos ustedes. Y obviamente a los que no están acá en Santiago, invitarlos a conectarse a través de www.lagranferiacapacitacion.com, donde también pueden vivir la experiencia de la capacitación. Tenemos stands virtuales también para que puedan conocer los productos y todas las innovaciones que traen las marcas este año. Bueno, partamos por lo básico. ¿Qué es la Gran Feria de Capacitación? La Gran Feria de Capacitación es lo que dice su título. Es un lugar de encuentro, hoy día el más grande del país y también Latinoamérica, dado que hoy día con Perú y Colombia estamos transmitiendo todos en conjunto. Y la verdad que esto es una experiencia súper entretenida para los maestros y las maestras, y también invitar a aquellas personas que se quieran reinventar, buscar un nuevo oficio y poder empezar tal vez desde cero con una nueva opción laboral, y acá pueden partir. Hay capacitaciones de cafetería, de pintura, de instalaciones de piso. Pueden conocer todas las herramientas que hay en el mercado. Tenemos a todos los proveedores y marcas más importantes en herramientas, cables, instalaciones eléctricas y sobre todo también este año una arista de la sostenibilidad. Tenemos una capacitación muy bonita que armó INACAP, que es la instalación de paneles fotovoltaicos, que la verdad creemos es el futuro y los invitamos a ser parte. También se le va a dar un espacio a las mujeres, también el nombre es Gran Feria Internacional de Capacitación. ¿De qué manera se le está dando espacio a las mujeres? Partamos por eso, ¿de qué forma se le está dando espacio a las mujeres en esta versión? Mira, la verdad que las mujeres son un tremendo aporte en el rubro de la construcción. Lo decía la directora del CENSE, que las mujeres hacen que el ambiente laboral sea bien agradable en las obras, en las construcciones. Y la verdad que solas han dado su espacio, ¿eh? Nosotros solamente lo que hemos hecho es facilitar. ¿Facilitar cómo? Dándole capacitaciones particulares. Tenemos hoy día una asociación con Red Maestra, una organización que se dedica de mujeres para mujeres en el mundo de la construcción, que también las certifican, y vamos a trabajar juntas este año, el próximo y ojalá por muchos más, para poder terminar el ciclo de la capacitación que tiene que ver con la certificación. Y por último, ¿qué significa que este año sea internacional la feria? ¿Cuál es la relevancia de eso? La verdad que fue un desafío para nosotros. Nosotros como Sodimac, que estamos en varios países de Latinoamérica, principalmente los más antiguos, por decirlo así, Colombia y Perú, y nos desafiamos a coordinarnos, a tener un solo espacio en la web todos juntos, y hoy día entrando a www.lagranferiacapacitacion.com puedes elegir el pabellón, entrar a Chile, entrar a Perú, a Colombia, conocer las distintas técnicas de construcción en Latinoamérica, y puedes ir y venir dentro de la página web hacia cualquier capacitación de cualquier país, así que esperemos que lo valoren. Para nosotros fue un tremendo desafío, pero aquí estamos. Muchas gracias, Carolina, que estés muy bien y que salga muy bien la feria. Así es, estamos en la Feria Internacional de Capacitación y, como dijo Carolina recientemente, están todos invitados, desde profesionales, personas que quieren empezar con una carrera en la construcción. Y ¿cómo podemos hablar de la feria si no estamos con un asistente? Por eso estamos con un maestro. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Nelson Iván. Nelson, ¿y cómo se enteró de la Gran Feria de Capacitación y cómo se inscribió también? Bueno, yo estoy participando hace ya varios años en la feria, me inscribí en Viña, soy de Viña, y para mí ha sido muy importante esto de venir a la feria, de las capacitaciones, todo lo que entrega la empresa. Le sirve mucho a los maestros, a las maestras mujeres que se integraron al rubro de la construcción, y ha sido algo maravilloso, es muy lindo. Oiga, y usted lleva años viniendo, ¿ve alguna diferencia? Quizás más personas que vienen, más motivación. Hay mucha más gente que está participando, que se inscribe, que trata de mejorar
En la parte laboral, porque esto también le da un incentivo laboral a las personas para que vayan desarrollándose en distintos ámbitos de electricidad, cafetería, carpintería. El rubro de la construcción es muy amplio. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta feria que lo hace venir varias veces, que lo ha hecho venir varias veces? Todo, el ambiente, lo que entregan, los estándares que están acá. Uno va conociendo máquinas nuevas, va conociendo materiales nuevos y a nosotros nos sirven, como contratistas nos sirven bastante. Y en esa línea, ¿podría hacerle una invitación a sus colegas para que vengan a la feria que va a ser hasta pasado mañana, hasta el 24 de agosto? Ojalá que estén todos acá, ojalá que esto sea algo nacional, que se haga en todas partes de Chile, no solamente en Santiago, porque hay regiones que se pierden la oportunidad de estar acá. Entonces, para mí, yo invitaría a toda la gente que participara en esta feria, porque les sirve a todas las personas. El ámbito de la construcción es bonito, es lindo cuando uno construye algo y termina el desarrollo que hizo cuando lo encuentra terminado ya. Entonces, que todos vengan a la feria, porque la feria es algo importantísimo. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Así es, Nelson estaba llamando a sus colegas a que vengan, que participen. Y la feria no es solamente presencial, sino que también se va a poder presenciar de forma online a través de la gran feria de capacitación.com. Para más información vamos a estar en Bio Bio Chile y en Página 7 contando de qué se trata esta feria. Acá podemos ver cómo está la gente participando, están llegando más personas y van a estar haciendo charlas, también hay stands. Bueno, como les contaba, seguiremos informando sobre la feria. Muchas gracias.